Hola a todos, bienvenidos de regreso a mi canal. El día de hoy les voy a compartir un avance que le voy a hacer a mi mesa. Hace tiempo les compartí el procedimiento de fabricación de esta mesa y desde entonces no le he hecho nada por una cosa u otra, pero hoy le voy a dar un avance. Voy a instalarle unos cajones para guardar herramienta o los cascos, los mandiles o cualquier cosa. Aquí tengo estos cajones. Estas cajoneras se utilizan para guardar los papeles o documentos. Aquí me encontré dos y les voy a reutilizar para no nada más tirarlos a la basura, y le vamos a seguir dando uso. Estos los voy a incrustar por debajo de la mesa. Solo voy a utilizar los dos primeros cajones porque es el espacio que tiene la mesa, y los voy a poner los dos juntos al puro centro de la mesa. Aquí se le quitaron los cajones ya para poder trabajar más fácil y cortarlos. Y estos cajones están suaves porque tienen su seguro para poder abrirlos, y tienen buen espacio para poner cosas ahí, no tan pesadas, ligeras, pero sirven de mucho y les vamos a seguir dando utilidad. Aquí tengo los cajones ya quitados. Estos son Ahorita les voy a compartir todo el procedimiento, cómo lo voy a ir haciendo el trabajo para lograr instalarlos aquí al puro centro de la mesa, para que me siga dando el espacio para instalar mi máquina de soldar aquí, la de varilla. No se diga más, acompáñame en el proceso. Aquí ya terminé de ponerlos juntos. Solo puros puntitos de soldadura, ya que es lámina muy delgada. También lo reforcé aquí por abajo, y todo aquí por dentro también está reforzado. Aquí abajo también ya tengo marcado, marqué el puro centro de la puerta. Voy a cortar ese ángulo para poder que entre los cajones. Bueno, amigos, aquí ya quedaron convertidos los gabinetes de papelería.
en caja de herramienta para el taller. Aquí podemos guardar cosas livianas que no queremos que se estén empolvando. También ya puse la madera para atrás. Solamente le hice los recortes para ajustarla a las nuevas medidas. Y todavía nos quedó bastante espacio abajo de la mesa. Vamos a pensar a ver qué es lo que más le podemos hacer antes de pintarla. Aquí por la parte de atrás, el ángulo que corté en la parte de enfrente, lo instalé pegado a la caja para que descansara ahí la madera. Aquí en la parte de arriba, solo le puse un tubular de pulgada, tres pedacitos, solo para sostener la caja. Bueno amigos, hasta aquí voy a llegar con este video. Si te gustó, no olvides dejar manita arriba. Los comentarios están abiertos para cualquier sugerencia que me quieras dar. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que recibas las notificaciones de los videos futuros. También me puedes visitar en mi página de Facebook o de Instagram bajo el nombre de Mountain Eagle Channel. Y recuerda, debemos de reutilizar las cosas y darles un nuevo uso. No, no nada más tirarlas a la basura. Eso ayuda a mantener un mundo más limpio. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.